Leamos con atención la siguiente historia. Itze Camila es una adolescente que vive en Lima, pero el año pasado estudió el tercer año de secundaria en Pucallpa, ya que cuando se decretó la cuarentena ella estaba de vacaciones en la casa de su abuela, que vive allí. Así que aprendió a organizarse en sus estudios, las tareas domésticas y en especial cuidar a su abuelita, que es una persona vulnerable. Itze y su abuela se dieron cuenta de que había adultos mayores en su barrio que vivían solos y que no tenían forma de seguir alimentándose, entonces, decidieron hacer algo por ellos y comenzaron a preparar comida. Sin embargo, vieron que sus esfuerzos no eran suficientes, así que Itze colocó en la ventana de su casa un cartel para invitar a jóvenes y adolescentes voluntarios del barrio a ayudar en la entrega de la comida con todas las medidas de seguridad a las abuelas y los abuelos del barrio. Su iniciativa tuvo mucho eco y los voluntarios les sugirieron que también podrían ayudar a más familias necesitadas, ya que había vecinas y vecinos que estaban dispuestos a colaborar y a turnarse para cocinar los alimentos. Esta iniciativa la compartieron con otros barrios para que se organicen y también puedan ayudarse, frente a esta situación que se vive a causa de la pandemia. Gracias a la empatía podemos darnos cuenta de lo que siente y necesita la otra persona, comprenderla y compartir sus sentimientos. Esto es más sencillo cuando se trata de una persona muy allegada, por ejemplo, nuestro hermano, nuestra mejor amiga, etc. Sin embargo, si no conocemos bien a la persona o no estamos atentas barra os a sus emociones y necesidades, no podremos desarrollar nuestra capacidad de empatía. Sofía, de Lurín, nos dice que ella practica la empatía concentrándose durante unos minutos en lo que la otra persona puede estar pensando o sintiendo, y trata de imaginar cuáles podrían ser las causas que la motivan a comportarse o actuar de cierta manera. Así, logra comprenderla mejor. Otra forma que utiliza para practicar la empatía es poner interés cuando una persona le comunica un problema, no interrumpe, no la hace sentir mal, no la juzga, deja que se explaye y hable libremente y, si es necesario, realiza preguntas para entender mejor la situación y poder apoyarla si fuera posible.
a fin de fortalecer el reconocimiento de las emociones y preocupaciones de las personas de nuestro entorno. Realizaremos el siguiente ejercicio. Después, podremos compartirlo con la tutora o el tutor. Poner en práctica la empatía requiere que desarrollemos otras habilidades e identifiquemos lo que sienten y necesitan las personas de nuestro entorno. En el contexto actual deben primar la organización, la solidaridad, la responsabilidad y la empatía, para que juntas y juntos planteemos soluciones que nos beneficien a todas y todos. Recordemos que no todas las personas piensan o actúan igual que nosotros. Seamos tolerantes, escuchemos y promovamos una convivencia que respete todas las diferencias. Solo así podremos seguir avanzando como sociedad y país. Ahora, veamos juntas y juntos nuestros aprendizajes. Marca con un aspa X en los recuadros correspondientes. Más o menos, o poco, me di cuenta del impacto que tienen mis actitudes y reacciones en otras personas. Estoy en condiciones de practicar la empatía. Finalmente, después de haber reflexionado sobre el tema de hoy, escribamos un nuevo compromiso personal relacionado con la comprensión de los sentimientos y emociones de las personas de nuestro entorno. ¿Cómo podríamos poner en práctica la empatía? ¡Felicitaciones! Lograste desarrollar esta actividad.